Hola, ¿qué tal, Nordeste? Buenas tardes, saludos, bienvenidos sean todos y todas a su fuerza informativa, sobre todo. Aquí estamos, gracias a Dios. Gracias porque nos permite llegar a cada uno de sus hogares y poderles informar de todo, absolutamente lo que todo ha acontecido hasta el momento. Noticias en el ámbito internacional, nacional, local, regional. Acomódese, porque para hoy las noticias serán las siguientes. En el ámbito internacional, miren, continúan las protestas de chalecos amarillos en Francia. ¡Oh Dios! Miren esto, ampliaremos más adelante. No se lo pierda, ahí está. Tormenta de nieve deja varios muertos en los Estados Unidos. ¡Oh Dios! También, increíble, continúa por allá. Ampliaremos. Rusia envía bombarderos a Venezuela para ejercicio de defensa. ¡Oh Dios! No se lo pierda también. Ampliaremos. En el ámbito nacional, escuelas afectadas por la explosión de Poliplas reciben ayuda psicológica. ¡Caramba! ¡Qué lamentable! Consejo Nacional de la Magistratura elige los 4 nuevos jueces del Tribunal Constitucional. No se lo pierda también. Ampliaremos en el ámbito local, regional para hoy. Miren, señores, el CONANI en San Francisco informa, van a contrarrestar la explotación infantil. Ampliaremos. El Comité Gestor por la Construcción de la Plaza de la Cultura realiza una interesantísima actividad la mañana de hoy en el Parque Duarte, actividad navideña. Inician la instalación del sistema de drenaje en la UAS Recinto San Francisco. La Federación de Estudiantes valoriza esa obra. Miren, piden patrullaje policial en la zona del mercado a propósito de la época navideña. Ciudadanos critican el poco patrullaje policial en las calles de San Francisco de Macorís, pese a la época navideña. Hieren hombre a tiros para atracarlo en la urbanización Toribio Piantini. El Falpo realiza otro asopao en San Francisco. Estas informaciones, noticias y otras serán ampliadas al regreso. Acomódese, pues ya inició la fuerza informativa, sobre todo. Bendiciones y gracias por compartir con nosotros en su fuerza informativa. Sobre todo agradecemos la invitación que nos hacen llegar de la Dirección Regional de Educación aquí en San Francisco de Macorís. Ahí está, invitación navideña. Y luego vamos a darle lectura, ¿verdad? Dice por aquí la Dirección Regional de Educación. Se complace en invitarle al primer concierto regional navideño de coros estudiantiles para festejar la hermosa época de la Navidad con el talento de nuestros estudiantes. Será en el auditorio de la UCNE a partir de las 5 de la tarde el próximo miércoles. Así que interesantísima actividad. Qué bueno. Miren, recordarles a todos y a todas que Agua Delirium es calidad que supera. Porque es la que consumo y la que consumen todos los nordestanos. Porque es exenta de bacterias y de sodios. Llámenos. Para mayor información y para servicio a domicilio al 809-290-1379. Calidad que supera. Es Agua Delirium. Centro de Pinturas, la Casa del Desabollador. El centro de mayor tradición. Todas las marcas, las de sus preferencias. En acrílica, semigló, satinada, en aceite. Con más de 35 años en las ventas de pinturas, todas originales. Centro de Pinturas, la Casa del Desabollador. Aquí en San Francisco de Macorís. Estamos en la calle Bonó, número 68, esquina Restauración, con el teléfono que aparece en pantalla. Nuestra sucursal en la salida Santo Domingo, en la entrada a la urbanización Los Bonillas. Y nuestra nueva tienda de la calle Salcedo, casi esquina Bonó, aquí en San Francisco de Macorís. Somos los distribuidores exclusivos de la famosa pintura Griff 9, formulada con el Super Clear 888, que vino a revolucionar el color de tu vehículo. Centro de Pinturas, la Casa del Desabollador.
Mire, señores, en el ámbito internacional continúan las protestas de chalecos amarillos en Francia. Las protestas de los chalecos amarillos han continuado con enfrentamientos con la policía en París y otras ciudades de Francia, con choques, coches y barricadas en llamas y casi unos 1.400 detenciones se han producido. De su parte, el gobierno ha llamado a un diálogo, pese a que los precios de los combustibles fueron congelados. Las protestas continúan exigiendo mejores condiciones. Miren esto, los chalecos amarillos, cómo se enfrentan a la policía. Todo esto, repito, en Francia, por el alza en el precio de los combustibles. Miren, una tormenta de nieve deja varios muertos en los Estados Unidos. 4 muertos, decenas de heridos y cientos de personas sin electricidad es el resultado de la tormenta de nieve en Estados Unidos, especialmente en Carolina del Norte. Más de 900 vuelos han sido suspendidos debido al mal tiempo. Así que ahí está. Vamos a ver esta información ampliada. Adelante. Mamá va a enseñar a los dos también, sabiendo que sus hijos ya no van a regresar, y decirles que la quería todo. Está un poco fuerte. Demasiado. Demasiado fuerte. ¿Y eso qué? El viento especialmente. Caramba, qué fuerte, qué lamentable lo que sigue ocurriendo por allá con el clima en los Estados Unidos. Y miren, repito, ya esto ha cobrado las vidas de 4 personas, otros heridos, decenas y cientos ya de personas sin electricidad. Qué lamentable. Rusia envía bombarderos a Venezuela para ejercicios de defensa. Rusia desplazó 2 bombarderos para ejercicios destinados a la defensa de Venezuela, cuyo gobierno denuncia continúa los planes de los Estados Unidos para agredirlos. Según anunció ayer el alto mando militar venezolano tras el arribo de la aeronave. Veamos. Intercambios de vuelos operativos que vamos a iniciar con el Comando Estratégico Operacional de la Fuerza Armada tienen como objetivo elevar el nivel de interoperabilidad de los sistemas de defensa aeroespacial rusa y Venezuela. Que nadie en el mundo tema por la presencia de estos aviones logísticos, bombarderos, cazabombarderos estratégicos que han pisado territorio venezolano. Bueno, ahí están las declaraciones, ¿verdad?, por allá de ese alto militar de Venezuela. Al momento de ellos recibir esos bombarderos, queriendo dar a entender, diciendo, bueno, tenemos esa amenaza, pero contamos con el respaldo de Rusia. Y así lo dieron a demostrar en el día de ayer. Miren, recordarles a todos y a todas que el Come Llaves en San Francisco de Macorís es Eli Llaves, con ventas y programación de llaves inteligentes para todo tipo de vehículo. Eli es el Come Llaves. Recuerde que somos los especialistas en la programación de llaves inteligentes. Te hacemos tu llave perdida en 30 minutos con tecnología de punta. Honda, Kia, Toyota, Hyundai, Nissan, Ford y más. El Come Llaves en San Francisco de Macorís es Eli Llaves. Comuníquese con nosotros al teléfono o a los teléfonos que aparecen en pantalla, porque el Come Llaves en San Francisco de Macorís es Eli Llaves. Óptica Máxima Visión, la óptica número 1, la que llegó para quedarse en San Francisco de Macorís, porque tenemos las mejores monturas, lentes de sol. Cada 15 días llegan los expertos médicos cubanos. Con su salud visual nosotros no inventamos.
le atendemos como usted se lo merece. Visítanos en la calle Castillo, esquina de la Cruz, frente al supermercado Porvenir. Llámenos al teléfono que aparece en pantalla. Óptica Máxima Visión, lentes de marcas y de prestigio al mejor precio. Miren, señores, en el ámbito nacional, las escuelas que resultaron afectadas por la explosión en Poliplaza han recibido ayuda psicológica. Esos estudiantes que todavía mantienen ese trauma de aquel estruendo, de aquella explosión que le ha marcado, deben de recibir esas orientaciones porque están atemorizados. Vamos a ver lo que nos dice esta maestra. Adelante. Bueno, el motivo de que no se dio docencia hoy es porque tienen los maestros y entre los directores tienen una charla sobre el manejo a los niños, cómo evitar el conflicto, la atemorización de lo que pasó el día de la explosión, para saber controlar el manejo físicamente, mentalmente, al respecto a los niños. Por eso no impartimos hoy docencia al respecto de esas normativas. ¿Cuál es el daño sufrió este centro educativo y qué trabajo han estado realizando hasta el momento las autoridades? Bueno, una de las aulas sufrió grietas y tuvimos deterioro en unas pizarras también, pero por ahora solamente tenemos esas anomalías. ¿Han estado trabajando en la remodelación de este centro educativo? Ahora mismo no. No he estado todavía en representación de ningún... O sea, han venido sí a supervisar, pero no, todavía no han tomado medidas contra lo que van a realizar. Bueno, ahí está, señores. Ahí está. Sí que es muy lamentable lo que ha ocurrido. Todavía nosotros decimos que hay cuerpos debajo, ¿verdad?, de esos escombros. Y qué mal han sido los dueños, los responsables de todo esto, que han querido ocultar y llevar aún más el luto, el desasiego, la intranquilidad a esos hogares que no encuentran qué hacer, señores. El Consejo Nacional de la Magistratura elige los 4 nuevos jueces del Tribunal Constitucional. El Consejo Nacional de la Magistratura, encabezado por el presidente Danilo Medina, designó ayer a los nuevos jueces del Tribunal Constitucional luego de una serie de deliberaciones y procesos que se realizaron a lo largo de esta última semana. Los nuevos magistrados son Alba Luisa Bear, Domingo Antonio Gil, José Alejandro Ayuso y Miguel Valera Montero. Veamos. Para el día de mañana, martes, a las 6:30 de la tarde, tendremos la juramentación de los jueces que fueron seleccionados en el día de hoy. En relación a las entrevistas, no vale o no basta una entrevista de 15 o 20 minutos y fuera. Requerimos de un proceso más riguroso en el que se le pueda permitir que cada postulante transcurra el mayor nivel de escrutinio de su vida privada y personal en el marco de una entrevista pública. Como también entendemos que los momentos de las deliberaciones y las votaciones, al margen de cualquier consideración, también tienen que ser lo más pública y transparente posible. A mí me sorprendió la no elección de Cristóbal por todas las competencias, la formación. Cristóbal Rodríguez. Y además los niveles de independencia que tiene en sus ejecutorias. Realmente, lamentablemente, no fue electo. Y esto pues explica también nuestra forma de votación. Tenemos 4 hombres y mujeres electos que tienen las capacidades para ser juez de un tribunal constitucional. Falta que en el ejercicio de sus funciones puedan hacer una labor a la altura de la posición por la cual han sido electos. Bueno, ahí están las posiciones, ¿verdad?, sobre lo que ha sido la designación de esos nuevos jueces en el Tribunal Constitucional de nuestro país. Caramba, se ha quedado uno de los nuestros, de los más capacitados, Claudio Aníbal Medrano. Caramba, ¿eh? ¿Cuándo será que ese anillito hoy? Bueno, mire, vamos al WhatsApp, señor director. Vamos al WhatsApp donde el 1103 nos envía esta foto del perro, caramba, que aún no aparece, al parecer. Dice por aquí... La imagen de arriba, por favor, señor director, si podemos colocar. Sí, porque está ahí el perro
Perfecto, muy bien. Dice, hola, buenas tardes, Vladi. Por favor, de poner la foto de mi perro. Vladi, favor de poner la foto de mi perro. Es Hockey Siberiano. Quedaremos recompensa. Llamar al 829-975-0042. Por favor, que mis niños están muy tristes y toda mi familia. Observábamos hace un momentito, vamos a ver, señor director, si de los, brevemente, cuando el perro está con los niños, ahí está con los dos niños. Bueno, ahí está el perrito. Ojalá y que aparezca, señores. Miren, continuamos luego del 1103, nos dice por aquí Elsa desde Las Guaranas, nos envía un video, más adelante trataremos de ver de qué se trata. Así que muchísimas gracias a Elsa. Bueno, ahí está, al parecer un compartir navideño por allá, de estas personas. Muy bien, qué bien, qué bien. Ahí está. Muy bien, gracias Elsa. Continuamos luego de Elsa, entonces, con el 0426. Dice por aquí, hola, mira, te hablo de aquí, de la reforma, te hablo para pedirte ayuda, que mi hermana está desaparecida. Salió rumbo a Moca y no sabemos nada de ella. Ahí está, caramba. Desde la reforma, mi hermana, ayuda por favor a encontrarla. Y si alguien la ha visto, que se comunique. Miren el rostro bien de esta joven que se encuentra desaparecida. Salió rumbo a Moca y no ha llegado. Ahí está, muchísimas gracias, señor director. El teléfono es 829-958. Bueno, repito, 829-295-8134. Anote de nuevo, 829-295-8134. Es el teléfono para que usted se comunique con la familia de esa persona, de esta mujer que se encuentra desaparecida. El Conde, desde Lawrence, Massachusetts, nos envía por aquí. Bueno, ahí está el 4. Muchísimas gracias, Conde. Y Wilton Gómez, desde Madeja, nos envía esta linda postal. Al corte, al regreso, más noticias en esta su fuerza informativa, sobre todo. Gracias por continuar con nosotros en su fuerza informativa, sobre todo. Y recordarles a todos ustedes que Banca Chago es el consorcio número uno, porque Banca Chago es la banca de su suerte, donde usted puede hacer sus jugadas con confianza de la Lotería Nacional para que se saque la tripleta millonaria y el Super Palé, porque le pagamos al instante. En la calle Juan Bautista Blanco, número 9, en el ensanche Hermanas Mirabal o sector Hermanas Mirabal, ahí tenemos nuestra oficina central con el teléfono que aparece en pantalla. Pero tenemos sucursales por todo San Francisco de Macorís y más allá. Banca Chago es el consorcio número 1 de toda la provincia. Recordarles a todos ustedes que Don Andrés Bar, restaurante, es el lugar preferido por todos. Don Andrés Bar. Señores, Don Andrés Bar es el lugar apropiado para usted ir a disfrutar tranquilo, en familia, si quiere también, ¿por qué no? Lo más adulto, todos ir a compartir, porque es un ambiente acogedor, tranquilo. Estamos en la carretera San Francisco de Macorís, Nagua, en la comunidad de Llaves. Don Andrés Bar. El lugar más pegado de toda la región. Nos preparamos para en este diciembre, en esta época navideña, señores, encender la pista. Don Andrés Bar, visítenos en Llaves. ¡Qué bien! Miren, señores, el CONANI, a través de su directora, Consejo Nacional para la Niñez, CONANI, dice que van a contrarrestar la explotación infantil. Esto que es un mal y que a diario observamos en nuestras calles, niños trabajando, niños en horas de la noche, pidiendo en las calles, hay personas que lo mandan a hacer eso.
Eso es inconcebible. Eso no se puede perdonar. Los niños, caramba, cómo lo exponen. ¿Qué está haciendo el CONANI para esto? ¿Qué nos dice Josefina? Adelante. Bueno, cuando a nosotros nos hacen una denuncia y como parte del sistema de protección, la institución encargada, pues nosotros de inmediato le referimos al Ministerio de Trabajo, el cual se ha mantenido incluso trabajando en las instituciones y trabajando el tema de trabajo infantil. A nosotros nos llegan las denuncias, pero nuestro deber es referirlo al Ministerio de Trabajo. Las personas que sean entonces ya observadas, que ustedes puedan captar lo que están explotando esos niños. No, desde luego ahí interviene Fiscalía, porque es una responsabilidad de los padres trabajar, darle apoyo. Entonces ya Fiscalía juega su papel y el Ministerio de Trabajo. O sea que nosotros somos intermediarios en este sentido y responsables de que se le dé seguimiento. Bueno, ahí están las declaraciones de Josefina Taveras, quien es, repito, la directora del CONANI en San Francisco de Macorís y quien nos habla sobre lo que puede ser su intervención y que así debe de ser para contrarrestar la explotación infantil. Miren, en el día de hoy el Comité Gestor por la Construcción de la Plaza de la Cultura realizó una interesantísima actividad navideña frente al parque, bueno, en el Parque Duarte, frente al Ayuntamiento, llamando la atención primero para que se construya ese espacio en San Francisco de Macorís, la Plaza de la Cultura, llamando la atención de las autoridades locales, pero al mismo tiempo también llevando un poquito de alegría en este ambiente navideño, villancico. Ahí está la banda municipal, ahí está Santa Claus también animando, ahí los niños deleitados. Hoy, repito, en las inmediaciones del Parque Duarte, Feliz Navidad, Arte Navideño, repito, fue la actividad en el Parque Duarte. Así que vamos a ver qué nos dicen algunos de los organizadores. Adelante. Equipo gestor por la construcción Plaza de la Cultura está haciendo arte navidad por tercera vez en este parque, porque los parques son las plazas culturales de los pueblos. Por eso nosotros venimos aquí en diciembre a demandar con la mayor de las esperanzas que nuestro gobierno construya la Plaza de la Cultura, ya que sabemos que el arte es el alma de los pueblos, el alma, lo que despierta la creatividad, lo que despierta la imaginación, la inteligencia, la alegría de las personas. Hacer arte es como dibujar con el alma, es sonreírle al mundo. Así que el equipo gestor le desea una feliz Pascua y próspero año a todas las personas y al gobierno que construya la Plaza de la Cultura. No, felicitar al pueblo en Navidad y decirle que la lucha siempre sigue y agradecer a todas las personas que nos apoyan en este día. Yo vine como invitado en representación del director del recinto UAS San Francisco. En eso estamos nosotros acá. La UAS ha estado presente en todos los acontecimientos importantes de la vida nacional y el CURNE, que es, bueno, el recinto San Francisco de la UAS, porque ya no es CURNE, que es el más viejo de todo el país, siempre ha estado presente y ha estado de la mano con los grandes acontecimientos de San Francisco de Macorís. Así iniciamos la Navidad con la esperanza de que el gobierno central invierta en la Plaza de la Cultura con estas manifestaciones artísticas en el día de hoy en el Parque Duarte. El equipo gestor por la construcción de la Plaza de la Cultura sigue en pie de lucha por esta importante obra. Bueno, interesantísima actividad llevada a cabo en el Parque Duarte en el día de hoy por el Comité de la Construcción de la Plaza de la Cultura. ¡Qué bien! Arte navideño. Miren, señores, inicia la instalación del sistema de drenaje en la UAS Recinto San Francisco. Esta es una de las obras más demandadas por esa alta casa de estudio. Recuerden ustedes cómo se pone, cómo se inunda cuando llueve. Los estudiantes se les dificulta incluso entrar a este recinto, UAS, y la Alcaldía Municipal de San Francisco de Macorís, en coordinación con el recinto, ya han iniciado esos trabajos.
para justamente que ese sistema pluvial, ese drenaje sea una realidad para la UAS. ¡Qué bien! Vamos a ver cómo valoriza la Federación de Estudiantes Universitarios el inicio de la instalación del alcantarillado, del drenaje de la UAS. ¡Adelante! Bueno, la valoración es positiva. Ustedes saben que tradicionalmente el movimiento estudiantil de la universidad, la familia universitaria, en sentido general, ha estado exigiendo últimamente el drenaje pluvial de nuestra universidad, debido a que cuando llueve ya el estudiantado ni el profesorado puede ingresar por la puerta frontal de nuestra universidad, debido a que eso se convertía o se convierte todavía en una piscina. Lo que nosotros esperamos es que se pueda agilizar más ese trabajo y que cuando inicie el próximo semestre ya la universidad tenga toda esa parte resuelta, porque ustedes saben que esta temporada que se avecina es una temporada ciclónica ya el nuevo año, y eso pondría entonces en peligro muchas cosas dentro de la universidad. Incluso en este mismo edificio donde estamos en este momento, el agua que se aposa en esa parte frontal, debido a que no puede salir para ningún otro lugar, entonces se aposa a todos estos lugares. Es imposible prácticamente que el estudiante pueda recibir la docencia con que el profesor la pueda impartir. Por lo tanto, nosotros valorizamos esa decisión del Ayuntamiento Municipal de resolver el problema de drenaje pluvial de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Enhorabuena, entonces llega la instalación de ese sistema de drenaje, repito, para solucionar una de las grandes problemáticas de la UAS Recinto San Francisco, que es la inundación. ¿Cómo se pone la UAS cuando llueve? Esto viene a solucionar esa problemática, y qué bien, qué bueno. Miren, vamos al WhatsApp, señor director, rápidamente para ver quiénes nos sintonizan a esta hora del día aquí en San Francisco de Macorís. Vamos a ver, porque el terminal, señor director, 7880, vamos a ver si actualizamos. Dice: buenas tardes, Vladi, felicítame mi hijo Isaac, que cumple sus 4 añitos. Vámonos al corte y al regreso más noticias en esta su fuerza informativa, sobre todo. Gracias por continuar con nosotros en su fuerza informativa, sobre todo. Recuerde que la Casa de la Estufa es venta y reparación de estufas y lavadoras, fabricación de estufas industriales de alta calidad, venta de equipos para su vehículo de gas. En la Avenida Libertad 140, aquí en San Francisco de Macorís, y en la calle 27 de Febrero, esquina de la Altagracia, en Nagua. La Casa de la Estufa. Todo, absolutamente todo en piezas y en reparación para su estufa y lavadora. Agencia de Viajes García Travel, donde usted elige su destino y nosotros acercamos la distancia. Somos la agencia número uno preferida por todos y todas al momento de viajar. Recuerde que estamos ubicados en la Fran Grullón, próximo aquí a Telenor, o llámenos al 809-290-0420. Agencia de Viajes García Travel. Elija usted su destino y nosotros acercamos la distancia. Tengo la grata presencia de dos hermanos en estos momentos. Víctor Puntiel, comunicador de comunicadores, mi hermano, qué elegancia. Y mi hermano del arte, del alma, Leonardo Herrera, el Daco. Ustedes están en su casa, muchachos. Hablen ustedes, los micrófonos son de ustedes. Tu hermano del alma y del arte, del alma y del arte. Y del arte, del arte. Así es. Muchachos, háblame sobre algo interesantísimo que hoy continúa, pero en San Francisco de Macorís. Así es. Gracias, Vladi. Y debemos reiterar nosotros, que para nadie es un secreto, de que Telenor es el responsable desde hace unos 15, 18 años de seguir llevando la alegría a toda la región, y sobre todo en esta época, que es la época más hermosa, que es la época de la Navidad.
y se ha estado realizando, llevando a cabo esta actividad que es, le hemos denominado Palo Navideño, donde Telenor, Edenorte y Concon Quemado se han encargado de estar llevando alegría en esta Navidad a diversos sectores de esta ciudad y diversos municipios de esta zona. Por ejemplo, el pasado martes estuvimos en la emplanada Julián Javier de aquí de Tenares, que fue un rotundo éxito, y continuamos en el día de hoy con este palo navideño llevando alegría en esta Navidad. ¿Qué corresponde esta noche entonces? Vamos a pedirle a nuestro hermano Daco que sea el quien Leonardo describa Herrera, lo que es dramaturgo. El itinerario, ¿verdad? Que continuamos Leonardo en el día Herrera, de hoy. Leonardo Herrera, el Daco. Bien, saludo a todo el público de Sobre Todo. Un abrazo muy caluroso para todos ustedes y gracias a Vladimir por permitirnos este espacio. Sí, miren, ahí lo dice bien. Hoy martes continuamos en San Francisco de Macorís en Vista del Valle. Específicamente en las cinco esquinas. Ok. En las cinco esquinas, ahí estaremos desarrollando otro palo navideño, gracias a Telenor y a Edenorte, que nos lleva, ¿verdad?, a disfrutar y a compartir esta época maravillosa de la Navidad con lo que hacemos los dominicanos en estos días, que es bailar, disfrutar, compartir y compartir un sabroso jengibre que también estaremos brindando. ¿Jengibre también? Claro. Wow. Navidad. Con galletas, porque el jengibre sin galletas en esta época no funciona, ¿eh? Con galletitas. Y vamos, claro, a bailar con concón quemado ahí. Y sobre todo vamos a entonar el himno de la Navidad, que es... Yo quiero ir. Así que estaremos, sí, Vladimir estará ahí con Llévame nosotros. Por allá. Miren, la invitación es formal, ¿verdad? Para todos nuestros hermanos de Vista al Valle. Hoy estaremos por allá con palo navideño. Y el jueves nos trasladamos entonces a Las Guaranas, el Parque Central de Las Guaranas. Ahí estaremos dando otro palo navideño. Así que Las Guaranas, hoy ustedes disfrutarán a través de esta empresa que estará compartiendo lo que sucede allí. Y nos esperan, van preparando. Nosotros llevamos jengibre, pero no está mal. Si usted también, claro, usted no está mal que usted... también preparen uno y lo compartimos, ¿verdad? Vayan okay. juntando la leña, buscando los bidones, porque este palo sigue en grande en Las Guaranas. Las expectativas son muy buenas. Miren, mucha gente me ha hablado en el día de hoy que Concon Quemado va hoy para Vista al Valle, que Telenor, que de Norte. Bueno, las expectativas están ahí. Solo invitar entonces, finalmente, una vez más, Víctor, a todos los ciudadanos. Así es, Vladian, echarle que hay transmisión en vivo por el canal 56. Ay, así y el es que se quiera ver ahí mismo en vivo. Correcto. Además, recuerde, te. Su jengibre, ¿verdad? Sus galletitas. Hoy, aquí en las cinco esquinas de Vista al Valle. El próximo jueves en el Parque Central de Las Guaranas y regresamos el próximo martes aquí al Parque de los Rieles. Excelente. Así que seguimos Excelente. Telenor, Edenorte, Concon Quemado, llevando alegría en esta Navidad 2018. Muchísimas gracias, Víctor. Muchísimas gracias, Daco. Estaremos por allá entonces. Formamos parte, ¿verdad?, de Concon Quemado con ese palo navideño, esos aguinaldos que... es para disfrutar, así que no se lo pierda esta noche en Vista al Valle. Miren, señores, continuando con las noticias, en el ámbito local regional piden mayor patrullaje, mayor presencia policial en las inmediaciones del mercado de San Francisco de Macorís a propósito de esta época navideña y de esa plaza comercial que es una de las más concurridas. ¿Qué nos dice Julián Cabrera, presidente de la Asociación de Comerciantes del Mercado Municipal? Adelante. Sabemos que ya se reactiva la actividad comercial en todas las poblaciones de nuestro país y también se incrementan, como es sabido por todos, los ladrones. Yo vi algo que le pediría, no sería quien para decirle a las autoridades de aquí, al general de aquí, en Santiago vi que se le mostró a la población toda la policía que estaba a disposición del pueblo de Santiago para enfrentar a los delincuentes que van a hacer la vida imposible a los franco-macorizanos y a los compueblanos de los diferentes pueblos, que le muestren también a las autoridades y principalmente a los ladrones cuál es la cantidad de miembros de la Policía Nacional, el Ejército Nacional, que van a salir para proteger a la población que sale en busca de los alimentos de su familia y en busca de poder compartir en cada uno de los hogares dominicanos, que se haga en paz. Así que esperamos que las autoridades... Sí, que lógico, el mercado es una de las partes más asistidas
por todos los moradores de San Francisco de Macorís a comprar sus verduras y sus cosas y también los alimentos, que no hemos visto todavía cruzar un policía ni un guardia, que nos envíen a gente que puedan ser vigilantes en estas horas, porque lo necesitamos desde ya. Miren, de igual manera, vamos a ver qué opina la ciudadanía sobre la vigilancia policial, el patrullaje de los agentes en las calles a propósito de esta época navideña y donde se ha denunciado y se han materializado atracos, asaltos. ¿Qué dicen algunos ciudadanos? Escuchemos. No se ven. No se ven. Además de eso, también la policía tiene que ponerse la pila, porque están flojos, porque la delincuencia aquí en este país se está ocupando del país entero. No la noto. Está floja. No la noto, hermano. Veo poca presencia policial en la ciudad y no se nota la actitud de protección al público, a nosotros los ciudadanos. Yo no he visto. No he visto. Llamado a las autoridades. Que hagan algo por nosotros, que nos cuiden. Bueno, nosotros, ¿sabes? Hasta ahora hemos visto poca policía patrullando y necesitamos un poquito más de patrullaje, ya que estamos en época navideña y necesitamos seguridad para así nosotros andar libremente en la calle. Hay poca policía, no hay nada. Hay poca, la corrupción todo el tiempo se mantiene, está en un lío. Noto poca presencia hasta ahora. Poca presencia policial en las calles en esta época navideña. Ya ustedes escucharon los ciudadanos cómo se expresan. Así que vamos a ver si se activa definitivamente el operativo Navidad Tranquila, que hasta el momento no ha impactado. Recuerde que Don Andrés Bar es el lugar número uno y que todo el mundo quiere visitar en esta época de Navidad y siempre. Porque Don Andrés Bar es donde les ofrecemos las mejores atenciones, las bebidas nacionales e internacionales, la mejor musicalización, el mejor ambiente. Carretera San Francisco de Macorís, Nagua, en la comunidad de Llaves, en el kilómetro 7.5. Ahí está Don Andrés Bar, el lugar número uno, el que todo el mundo está visitando. Don Andrés Bar. Hieren hombre a tiros para atracarlo, señores, justamente. Le hablo de eso, de la poca vigilancia. Así que se trata de José Antonio Paula Almanzar, herido anoche cuando llegaba a su vivienda en la Toribio Piantini. Escuchemos. Un flaquito, ¿cómo? ¿Qué andaban ahí? En un CG 150. Un indiecito, pasa el motor y una vez y me la dio un balazo. Yo digo con Racimo Guinea y me tumban con tu motor. Y llegó gente y se mandan de una vez. Ay. ¿En qué lado atacaron? Llegando a mi casa, desmontándome de mi casa. Ahí en los Piantines. Antonio Paula. A su casa es interceptado Don Antonio Paula. Caramba, es familia, así es Paula. Mírelo ahí, en la Toribio Piantini. Inseguridad prevalece en San Francisco de Macorís y en todos los sectores. Recuerde que el lugar bueno para usted comer, como siempre usted lo ha soñado, es Mamalupe Asadero Pizzería. ¡Wow! Exquisita comida. Todo el mundo para Mamalupe. Mamalupe Asadero Pizzería. ¿Que usted se va para otro asadero fuera de la ciudad a coger calle? No. Quédese en el centro, aquí mismo, en la calle Salcedo, casi esquina 27 de febrero, está el mejor asadero, Mamalupe Asadero Pizzería. La comida más exquisita, solo en Mamalupe. Salcedo, esquina 27, ahí está Mamalupe Asadero Pizzería. Y eso es parte del menú que tenemos. Llámenos a los teléfonos que aparecen ahí en el menú para también su servicio a domicilio, Mamalupe Asadero Pizzería. El Falpo realiza otro asopao en San Francisco de Macorís. Así que vamos a ver qué nos dice Ariel Paulino, vocero del Falpo, de ese otro asopao. Adelante. Bueno, nosotros, el Falpo, y acompañado del Movimiento Social y Popular de San Francisco de Macorís, una vez más estamos haciendo un asopado navideño, que tradicionalmente ya es una costumbre de nuestras organizaciones y del Falpo,
en toda la época navideña de diciembre, hacerlo a sopados populares en distintos sectores de San Francisco de Macorís. Es un método de protesta acorde a la época, donde compartimos, pero a la vez le recordamos a las autoridades que no hemos olvidado la demanda más sentida de estos pueblos, como es la construcción de hospital de especialidades, la salida en agua, como es justicia para el compañero Vladimir La Antigua Valdera, que sigue impune el caso por las autoridades, entre otras reivindicaciones más. Así que estamos acá, continuaremos la próxima semana, y esto es algo para que siempre se mantenga la dinámica del Falpo, de los movimientos sociales, en cualquier época del año, estar presente, estar con los pueblos de la mano en todas las... Ahí está, interesantísimo por parte del Falpo. 7880 nos dice: buenas tardes, Vlad, y felicítame a mi hijo Isaac, que cumple sus 4 añitos. Si podemos colocar a Isaac, señor director, rapidito, ¿verdad?, para felicitar a ese príncipe que está... Ahí está Isaac, felicidades, que cumpla muchos años más. El 4473, nuestro amigo Juan Carlos nos envía una actividad realizada aquí por la Gerencia de Salud Duarte, donde nos interesantísima actividad sobre violencia de género. Ahí está, muy bien. El 1447 nos dice: encargada de recursos humanos del distrito 0706. Finalmente la fotografía de ella y nos vamos, señor director. Muy bien, muchísimas gracias. Felicidades para ella, que cumpla muchos años más. Felicidades para la licenciada Díaz. Gracias a ustedes por habernos permitido llegar hasta sus hogares. Si el Todopoderoso lo permite, estaremos aquí mañana a partir de las 12 del mediodía por este canal 8 de Telenor. Es que gracias a ustedes somos y seguiremos siendo la fuerza informativa. Sobre todo.